Me las voy a estar limpiando nada más. Pero voy a hacerme las uñas press-on. Voy a estar utilizando este pegamento que es especialmente para las uñas press-on. Ya las tengo aquí listas. Ya tengo listas las uñitas que me voy a poner. Ya las separé. Aquí voy a estar utilizando el número 1. Así los mido. Estos tienen que quedar bien al size que tienen que ir. Voy a estar utilizando, no voy a limar ni nada porque recuerden que estas uñas son solamente para unos días. Si las quisiera limadas, pues las limaría de aquí, pero no las voy a limar. Ahora me tengo que detener de algo. Tengo que detener mi lámpara para que pueda secar bien. Tengo otra que compré, pero la verdad que ahorita no sé dónde la guardé. Ahora voy a poner para que no haya burbujas. De esta forma, y ya que está aquí así, lo voy a poner en la lámpara para que seque un poco, nada más para que agarre y ya después le acomodo mejor. Solamente es para que pegue poquito, ok. Bueno, ya pegó poquito, ahora sí le voy a hacer bien para que agarre bien y ya después lo voy a poner a la lámpara. Ya cuando termine lo voy a poner a la lámpara más grande. Aquí vamos a estar poniendo el número, que creo que es el número 8. Va a estar haciendo para esta uñita. El número 8 quedó bien, miren. Pues vamos a estar poniendo, sí creo que es el número 8, déjenme ver, porque esta la agarré para las dos uñitas, sí, esta es. Vamos a estarle poniendo el gel aquí. Ya le puse el gel, creo que no se miró. Y lo vamos a estar poniendo de esta forma, aquí así. Trae una burbujita ahí. Ay, se me hace que ahí se va a quedar. Se quedó ahí la burbuja. Ay, 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 ay. Bueno, no agarró muy bien. Miren, aquí tuve una situación que no agarró muy bien porque se cayó la lámpara, pero estamos aquí otra vez. Es un poco difícil ponérmelas yo mismas, pero porque la otra lamparita que agarré es más se va a acomodar mejor, pero como les digo, no la encontré. A ver si para la otra vez me recuerdo dónde la guardé. Es una lamparita chiquita. Solamente es que pegue poquito y ya después le acomodo. Le acomodo bien el... Ahora aquí en el del medio voy a estar utilizando. Este es el número 5 para aquí, para este de aquí. Número 5. Voy a estar poniendo el gel de esta forma aquí. Y ponemos de esta forma así. Tratando que pegue muy bien. Y le ponemos para que seque. Ok, ya pegó. Ahora ponemos la lamparita para que pegue mejor. Me gustan estas uñas porque no tardo nada para ponerlas. Las pongo bien rápido y también bien rápido me las quito. Vamos a poner el gel y vamos a poner aquí otra y ponemos a secar. La agarré. Ok, ya que está ahí, ponemos otra vez la lámpara arriba. Ya me pinté esta uña y me pinté un poquito la piel. Pero eso ahorita lo vamos a limpiar cuando ya terminemos. Ok, ya que está ahí, voy a hacer el dedo chiquito y ya luego meto a lámpara para que seque a la lámpara grande para que seque bien. Ok. Ponemos.
para el dedo chiquito. Y aquí está. Ok. Ya pego. Ahora le ponemos para que pegue más. Ok, ahora las pongo en la lámpara. En la lámpara grande para que seque bien. Y ya esta lamparita es muy buena. Me sirve muchísimo para hacer estas uñas. Y también para fijar los cristales cuando no quiero solamente cuando quiero fijarlos. Y pues este hiel es el que estoy utilizando. También tengo dos hieles para pegar, pero en este caso estoy utilizando ese. También tengo este de Apres, pero ahorita estoy utilizando este de aquí. Los dos tienen, pero miren, estos son los dos pegamentos que tengo para las uñas press-on. Y pues, ok, ya las dejé un rato. Ahora voy a limar a esta parte de aquí para sellar, chicos. Aquí limamos, agarro esta lima y limo de esta parte de aquí para sellar el área de cutícula. Puede ser con la lima o puede ser con el drill, con lo que ustedes se acomoden. Yo en este caso lo estoy haciendo con la lima de mano, pero se puede hacer también con el drill. Nada más que en este caso lo estoy haciendo con la lima de mano, pero se puede hacer con los dos. Si ustedes quieren hacerlo con el drill, también se puede hacer con el drill. Ahí como ustedes se acomoden. Miren, con el drill también se puede. Está a velocidad muy bajita, no está alta. Pues sí. Aquí ya le subí un poquito más. Miren. Por si quieres bajar aún más, pues le subes un poquito más. Pero ya aquí es nada más quitarle el bordecito de las uñas. O si se pasó el hiel, pero no pasó hiel para acá. Entonces nada más le estoy quitando el bordecito de las uñas aquí. Pero como les digo, no es necesario pasar el drill. Ya es cuestión de cada quien. Pero ya pasamos ahí el drill. Y ahora vamos a quitar el brillo de las uñas. A mí me gusta quitar el brillo para que pegue aún más el gel. Para que pegue más. Pero puede ser con esta o con una spongy o con una lima 80-80. Con la que tú tengas. Si no tienes spongy, puedes hacerlo con una lima 80-80. No, digo 180. 180. La 80-80 es muy áspera. Pero la 180 es más suavecita. Lo puedes hacer con esta. Con lo que tú te acomodes.
pues ya vamos a limpiar. Ok, ahora vamos a poner el vamos a poner la base para poner nuestro gel. Tratamos de cubrir siempre bien toda la uña. Si le ponemos base, vamos a hacer que la superficie que la uña se haga un poquito más gruesa. No necesitas poner la base, pero yo la pongo para que la uña se haga un poquito más gruesa. Entonces, por eso me gusta ponerla. Como estas uñas son nada más para unos días, unos 3-4 días, no las preparo para que a la hora de quitármelas me las quite muy fácilmente. Nada más las meto en agua caliente. Para esto sí me sirve el video de TikTok. El video este de cómo quitar las uñas. Ok, si te pasaste un poquito. Que te hayas pasado, nada más limpias. Ok, ya meto a curar por 30 segundos o depende de tu lámpara, yo le pongo 30 segundos. Así van a quedar las uñas, todavía no están terminadas. Voy a poner decoración y quiero hacer un 3D. Así es que todavía no están terminadas. Voy a estar utilizando este color amarillo. Es de Yelixir. Ya pedí otros shells de otra marca. A ver cómo me sale. Voy a estar probando. Voy a ponerlos así y hice un marmoleado en dos uñitas. Pienso que me voy a poner mi mano en algo porque miren, me agarra la tembladera. Como la tengo al aire libre, no me estoy deteniendo de nada. Ponerla aquí.
Di una primera capa, voy a dar una segunda capa para ver si agarra. Voy a dar tres capas para que agarre a más amarillo. Amarillo como más o menos yo lo quiero. En mi manita que ya hice, puse tres capas, chicas. Porque no, como que no agarra muy bien. No sé por qué, ¿verdad? Pero puse tres capas. Para que agarrara de ese color amarillo, amarillo. Tal vez si hubiera puesto el blanco abajo, hubiera agarrado más amarillo. Pero pues se me fue el avión. A ver, voy a limpiar aquí. Porque no quiero que vaya esto así. Ok. Y aquí se me movió. Este es el color que utilicé, el 063 de Elixir. Ya de tener muy poquito, chicas. Voy a hacer el marmoleado. Voy a estar utilizando. Le voy a poner la base para que. Para que como que se deslice algo así. Voy a utilizar este pincelito que tengo aquí. Y el color negro. Ya lo eché aquí. Y un color dorado que viene siendo este para hacerle esas pringuitas doradas. Este que de Super Platinum Gel, que es el B5, viene siendo pues este color así, algo así, miren, esta. Así ya los tengo aquí. Ok, ahora voy a poner el gel. Voy a poner la base. Puede hacerse con esta o con el gel ese que se expande. No me acuerdo, el Blossom. El Blossom. Se puede hacer con el Blossom o con esto. O nada más ponerlo así y difuminarlo con alcohol. Pero aquí me gusta cómo se expande con la. Con el este. El, nada más así.
Ahí se está abriendo. Como se hizo aquí, me gusta. Vamos a mojar un poquito con el limpiador de brochas para ayudarlo a abrir un poquito más rápido. Ok, y aquí este va a quedar más bien porque acuérdense que la mano a derecha para hacerlo con la izquierda no favorece tanto. Ok, ya aquí ya me gustó cómo quedó así. Más quiero. Entonces voy a limpiar mi pincelito para ponerle el dorado. Nada más va a ser así. Una que otra lineecita. Nada más para darle brillo a nuestro marmoleado. Ok. Así nada más. Y acá, al dedo chiquito, ven cómo quedó, nada más va a ser igual. Una. Ya. Es todo y voy a poner a secar. Me gustó más cómo quedó ese que este. Bueno, este quedó un poquito más como más oscuro. Voy a estar poniendo el finish gel, chicos. Aquí pues le voy a limpiar nada más luego. Okay. Finish gel. Que estén terminadas. Bueno, que falta la decoración. Tenía un pelito. Y terminé con mi cero y me quise hacer un amarillo y pues aquí tiene. Aquí se me regó como el, no es el gel sino la el limpiador de brochas, pero ya ahorita limpio y ya va a quedar bien. Bueno, mis chicas, aquí están mis uñitas. Me falta la decoración. En un ratito la voy a hacer. Y pues aquí están mis uñas persan, bien firmes. Y pues ya saben. Vamos a hacer la decoración. Voy a hacer una 3D, unos cristalitos. En un ratito volvemos. Bueno, aquí voy a empezar a hacer el 3D. Voy a hacer un 3D, una flor de 4 pétalos. Puse un cristal, chicos. Un cristal. Voy a poner un cristal grandecito, pero antes quiero limar esa partecita donde va a ir el 3D porque quiero no sé por qué se pone así desenfocada la cámara del celular, pero vamos a arreglarla. Bueno, voy a poner aquí, estoy limando porque voy a poner un cristal cuadrado grandecito y en cada cuadro va a llevar un pétalo. Va a ser una flor de 4 pétalos, algo grandecita. Estoy componiendo aquí el celular porque se me ve muy oscuro, a veces muy claro. Y estoy componiendo la luz. Como ven, aquí tengo los cristalitos que voy a poner. Voy a estar utilizando un gel para pegar el cristal. Porque últimamente me está dando mucha dificultad que pegue la resina encima del gel. No pega luego. Tarda para pegar y eso pues no me gusta estar esperando tanto tiempo para que pegue. Voy a estar utilizando este gel que ya casi me lo termino. Va a ser un gel que voy a poner en mis uñitas para ir pegando los cristales,
y el cristal grande donde va a ir el 3D. Lo agarro con este pincelito y lo pongo, agarro un alguito para que ponerlo y pegar el cristal. Aquí me desenfoqué, chicos. La verdad, siempre sufro de desenfoque yo. No apunto bien para dónde es. Pero aquí pues pongo mi cristal. Miren, está un poquito grandecito. Ya lo había intentado pegar con resina, pero bueno, en la otra mano. La verdad fue que me costó mucho trabajo para que pegara. Tuve que esperar que secara la resina. Y ahorita está como nublado aquí. Estos días han sido como nublado. Y no tan fácil agarrar la resina, chicos. Y aquí pues me salió un poquito de cámara para poner a secar el cristal. El cristal que me puse, lo metí a lámpara, más o menos fueron como pasadito de 30 segundos para que fijara bien. Aquí está, miren. Y aquí ya estoy empezando a hacer el 3D. Estoy matizando un poquito el acrílico con negro, el acrílico blanco con negro. Solamente es un matiz. Y como ven, aquí puse esta perlita para poder pronunciar bien un pétalo. Como les digo, van a ser 4 pétalos nada más. Hago la hojita como jaladita. Y jalo. Este pincel, como les digo, no es un Kolinsky, es un pincel X. Pero me gusta que tiene su puntita bien puntiagudita. Aunque la puntita está como aguadita. Me sirve muchísimo. Depende cómo utilices, le des el uso a tus pinceles, te van a durar. Vamos a utilizarlo bien, con mucho cuidado, haciendo el petalito bien hechecito, que cubra el cuadro, o sea, el lado de ese cuadro, para que en el otro vayan otros dos pétalos. Y aquí pongo el tercero, agarro las perlas un poquitito, grandecitas, para que el pétalo no sea tan chiquito. Dejo que se automedio nivele y empiezo a presionar por los lados. Bien, ahí está, voy presionando, hago bien el petalito y vamos a poner el último, que viene siendo en la parte de abajo. Ahí está, dejamos que autonivele para poder hacer el pétalo. Ok, aquí presiono un poquito más. Se ve que el pétalo queda pegando a la piel, pero no queda. Queda muy cerquita de cutícula, pero es todo. Esta flor me encantó. Tiene pétalos imperfectos, pero está muy bonito. Nada más hago una hoja así como jaladita de este lado. Y lo hago en color blanco el pétalo. Jalo para que la hojita sea como jaladita. Y abro al principio. Es todo lo que hago en esta uñita. Solo llevan unos cristalitos en las otras uñitas, nada más. Miren cómo quedó el 3D. Ahí ya puse una hilera de cristales para arriba. Ya nada más voy a poner los otros cristales en los otros, aquí en los dedos. Aquí voy a poner la decoración de unos cristales en forma de gotita, larguitos, y van a ir en los dos dedos diferentes. Con el mismo gel voy pegando.
Pongo este cristal encuadrado. Pongo este cristalito aquí para darle otra figurita diferente. Este es como una florecita de tres pétalos. Esta es como una gotita. Y unos cristales aquí en un size 8 y 10. Y uno último arriba que es un size 4. Aquí voy poniendo cristalitos alrededor. No he metido a curar. Termino porque este gel no deja que se muevan los cristales. Me encanta. Aquí chicos ya terminé la decoración, el otro dedito no lo firmé, pero pues casi viene siendo igual. Y pues puse unos cristalitos en el dedo chiquito, en este dedito, de esta forma. No, yo pensé que estaba filmando, pero no estaba filmando, se me había apagado la cámara del celular y no me había dado cuenta. Y aquí coloco el gel para fijar un poquito más los cristales y cuidadosamente también para no empañarlos. Porque a mí casi no me gusta echarle hiel encima a los cristales porque pierde su brillo. Y pues a mí me gusta andar bien brillosa. Ya saben ustedes cómo me gusta andar. Estas uñitas pues solo me las hago para 4 días, 5 días y me las quito. Ah, ya saben ustedes mi tipo de uñas que me gusta ponerme de esa forma. Porque pues una me gusta cambiármelas más pronto. Otra porque no puedo traer uñas por las clases que les doy a las muchachas. Pues me gusta andar sin uñas cuando hago las clases para trabajar en la mano natural, en la mano de uno. Entonces por eso es la cosa que no me gusta. Pero aquí sigo poniendo el gel cuidadosamente. No tratando de cubrir los cristales, solamente protegerlos para que no se llenen de hiel. Y aquí en el dedo chiquito solamente puse creo unos cristalitos así, dos grandes y unos a los laditos. Y fue todo lo que hice en este set, chicos. Les comparto y espero que les gusten mis videitos que les subo aquí. No tan seguido, pero trato más o menos de estar un poco activa. En este lado, aunque a veces dejo de subir, pero es porque no hay yo que subirles, chicas. Aquí en este casi no salgo y pues para estarles grabando solo aquí en mi casa es muy aburrido para mí. Y pues dije, pues les voy a hacer estos videitos de estas uñas que no son acrílicas, que son presan o así, que no llevan mucho acrílico aquí en este canal, quizá y les guste. Pero bueno, déjame tu mensaje si te gustó, tu dedito arriba. Y aquí agarro mi gasita y le pongo poquita acetona para poder limpiar mis cristalitos. Poderlos limpiar bien limpiecitos para que queden muy bonitos, brillositos. Bueno, eso espero que les guste, chicos. Espero que les guste. Yo les comparto con muchísimo cariño. Gracias por estar aquí. Les agradezco de corazón a cada una de ustedes. Gracias, mis chicas bellas y mis chicos. De verdad que les agradezco a esperarme y no irse. Yo sé que algunas se van por
que no subo contenido muy seguido, pero les agradezco a las que se quedan, la verdad, que se quedan esperando, esperándome para cuando yo suba un video. Gracias, chicos. De verdad que a mi familia hermosa los aprecio con todo mi corazón. Y aquí está el set terminado. Pongo aceitito de cutícula y ya está listo el set. Ya este set me lo voy a venir quitando como el lunes. Como el lunes me lo voy a quitar. Pues espero y a ustedes les haya gustado. Pues les comparto con muchísimo cariño para ustedes. Hago todo esto. Esperando pues si también les ayude a ustedes en su mesa de trabajo. Y pues son ideas nada más. No tienen que hacerlo así de largas, pero son ideas. Gracias, chicos. Las quiero mucho. Bye, bye. No se te olvide suscribirte, regalarme un like y un comentario. Gracias. Los quiero. Bye.